continuamos aquí conociendo en esta tarde a candidatas a ser fallera mayor infantil de Valencia como Natalia. Hola, Natalia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿contenta? Contentísima. Muy contenta. Bueno, pues dime tu nombre y dos apellidos. Natalia Pilar Calvo Gómez. Natalia Pilar. Natalia Pilar. Calvo Gómez, mira, te tenía que haber puesto nombre compuesto, como he puesto en el post, ¿eh? Bueno, pues dime de qué falla. De la falla Plaza del Mercado Central. ¿Sector? La Sociedad del Mercado. ¿Y agrupación? La Sociedad del Mercado. Muy bien. Dime tu fecha de nacimiento. 4 de mayo del 2003. 4 de mayo del 2003, tienes ahora 13 años. Sí. Sí, señor. ¿Y cómo se llaman los papis? Bueno, mi madre la llamamos Amparo, cariñosamente, pero Desamparados, Gómez, sí. Requena, y mi padre es Santiago José, pero Santiago. Santiago, o sea, que hay José Santos. Sí. Muy bien, pues nada, le mandamos un saludo, por supuesto que sí. ¿Tienes hermanos? Hija única. ¿Hija única? O sea, que estarán contentísimos tus papis, ¿eh? Sí. La única niña y la tenemos ahí preseleccionada. ¿Cuántos años eres fallera? Prácticamente desde que nací. ¿Siempre de la misma falla? No, también he sido de Lope de Vega. Ah, de Lope de Vega, bueno, cerquita. Sí, cerquita con Miguel Guillot, sí, señor. Sí. Bueno, pues cuéntame la historia del fallero. Bueno, perdona, ¿a qué cole vas? Me he saltado la línea. ¿A qué cole vas? A Escolapias, estoy en Escolapias. ¿A qué curso? Primero de la ESO. ¿Ya has aprobado? Todo, con muy buena nota. ¿Todo? ¿Con buena nota? ¿Pasas a segundo? Sí. Oye, fantástico. Bueno, pues enhorabuena. Claro. Fuiste fallera mayor infantil. ¿Y por qué? Porque era mi sueño y, bueno, pues vivirlo con el Mercado Central pues ha sido un gran honor y he disfrutado muchísimo y, bueno, pues ha sido un sueño hecho realidad y pues gracias al esfuerzo de mis padres y a la constancia y al de toda mi comisión y a todo el apoyo pues se ha podido cumplir. Muy bien. Oye, ¿de qué iba tu falla, te acuerdas? Sí, se titulaba el Mercat Balindú y, bueno, pues señala la fusión entre dos culturas, ya son la asiática, más concretamente India, en la India, centrada en la India, y la valenciana. ¿Quién te la hizo? Javier Fernández Ruiz. Javi Fernández, sí, señor. Le ponemos un saludo a Javi Fernández. Bueno, pues cuéntame qué es lo que más te gusta de las fallas. Bueno, pues yo creo que como buena fallera me gusta todo. Entonces yo vivo las fallas con muchísima intensidad, entonces no podría decir nada que no me gustase. ¿Te gusta todo? Sí. ¿Tienes alguna actividad extraescolar? Sí, bueno, estoy matriculada en el conservatorio. Ah, ¿tocas? El violín. ¿El violín? ¿Eres violinista? ¡Qué guay! Muy bien. ¿Cómo se llama tu presidente infantil? Bueno, pues es como un presidente honorífico porque no hay nadie que le releve, pero se llama Carlos. ¿Y tu fallera mayor? Irene, Inés Sanz González. ¿Y tus presidentes? Bueno, Federico Bisquer y Carmen de Rosa. Oye, le mandamos un saludo a todos ellos, ¿vale? Bueno, pues cuéntame, ¿cuál es tu comida favorita? Bueno, pues la pasta me gusta muchísimo y, por supuesto, el arroz al horno es algo que me encanta. La locura. Y la paella también me gusta muchísimo. ¿Y qué serie de televisión es la que más te gusta a ti? Pues me gusta muchísimo Anatomía de Grey. ¿Anatomía de Grey? Oye, muchísimo. Qué curioso, sí, señor. ¿Y tu cantante o grupo favorito? Bueno, pues Malú me gusta y... Pues, sí, pero no tengo un gusto específico para la música. O sea, no es específico, pero te gusta todo. Sí, me gusta. Malú sobresale un poquillo. Sí, vale. Se puede decir. ¿Quién te hace los trajes? Me los hago en Cel. ¿Quién? En Cel. En Cel. ¿Y quién te peina de fallera? Carles Ruiz. Muy bien. Bueno, pues cuéntame si vas a veranear en algún sitio este verano, si vas a poder ir. Bueno, pues me podré ir dos semanitas a mi pueblo, a Siete Aguas. ¿A Siete Aguas? Sí. Hombre, muy bien. ¿Pero vas a correr el fondo o no? No, no. Bueno, pues imagínate que te eligen como fallera de la corte infantil. ¿Qué supondría para ti, Natalia? Un sueño es ser realidad. Yo creo que es algo que... O sea, que si te nombras, ¿tú vas a decir que sí? Por supuesto. Vale, para que sepa el jurado, para que te vea, ¿eh? Muy bien, bueno, pues ahí tienes la tele, uy, la cámara. ¿A quién quieres saludar, Natalia? Bueno, pues a mis padres, darle las gracias por todo el cariño y el apoyo, que sin ellos pues este sueño no habría podido ser realidad, y a mi comisión por estar allí apoyándome y animándome durante todo el año. Y por apoyar tanto que... Exacto. Muy bien, Natalia, pues enhorabuena, felicidades, y pase lo que pase, disfruta del momento, que es un privilegio, ¿vale? Sí. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Amigos, aquí teníamos a Natalia de la falla del Mercado Central. Gracias.